el mundialito de fútbol en Bello contó con una gran figura, literalmente la más grande en la cancha. Los niños me miraban, profe, ¿cuánto falta? Yo me tenía que agachar casi para decirles, pero nada, en realidad hubo mucho respeto por parte de ellos. Roldán, árbitro que pitó dos juegos en el Mundial Brasil 2014, volvió a sus inicios con niños cuando administraba justicia en el Pony Fútbol. En realidad los primeros minutos complicado porque hacía rato que no le dirigía a niños tan pequeños, entonces pronto para no ir a chocarme con ellos o para entenderle el juego, porque a veces van sin mala intención, pero pues sin medir la fuerza. Con toda la formalidad que mostró en las canchas brasileras, Roldán dirigió el juego en Bello, con las últimas tendencias internacionales del arbitraje, utilizando la espuma. No, todo, en realidad yo cuando me meto a una cancha lo hago con profesionalismo, con honestidad y bueno, en realidad que ellos sepan de que yo vengo aquí a hacer las cosas con la mayor seriedad. Honduras y Bosnia disputaron una apretada final que se definió con un gol hondureño en los últimos minutos. Me la pasó Morales, pues por encimita, yo la controlé bien y le pegué todo lo que más pude y lo hice. El partido terminó sin conflictos ni reclamos y Roldán culminó así exitosamente otro mundial. Bueno, uno mayores, el de Brasil, uno sub-20 en Turquía y ahora el mundial de menores de 10 años acá en Bello, entonces ya son tres mundiales. Al final los papeles se invirtieron y los jugadores terminaron pidiéndole autógrafos al juez central. 1.280 niños participaron en esta quinta edición del Mundialito en el municipio de Bello.